imos pechar estas xornadas en canto ás mesas redondas falando, dicía, non da doble, senón da triple discriminación. Falamos de diversidades, coitamos todos os retos, os obstáculos que hai na actualidade. Xa Antonio, o comezo da mañá, pois introducía esas diferenzas, algún datiño salpicaba dos datos en canto a muller e diversidade. Agora é o momento precisamente de afondar un chisco nesta realidade. Que tremenda, no día a día sabedes que se falamos de calquer ámbito que teña que ver coa sociedade, co mundo laboral, pois as mulleres en termos tanto cuantitativos como cualitativos saímos perdendo. E como non, este caso, por desgraza, non é menos, e aínda o panorama, polos datos que eu estive buscando, é moito peor. Así que, en primeiro lugar, vou presentar as nosas convidadas. Levantades a man, porque non vos coñezo a todas. Mónica Seija Rodríguez, que é psicóloga e directora xerente de Apps Nice, de Lugo. Sí. Moitas grazas, Mónica. Gracias. Tania Losada Campero. Tania, que é traballadora social de FEAFES Galicia, na delegación de Vigo. Tita García, que é vogal da Xunta Directiva de Agaela, e Cayetana Cobia Mosquera, que é psicóloga e responsable de vivenda tutelada da Asociación Juan 23. Algún dato para facer boca e para sacarnos ese sorriso que temos da mesa anterior. Desvantaxe, que dicía, social, económica, educativa, profesional. Nos datos, en España, fronte ao 55% de mulleres que traballa con respecto á contorna europea sen discapacidade, se falamos de mulleres con diversidade funcional, este dato baixa a metade, un 25%. Ademais, a calidade do emprego adoita ser menor, menos retribuído e tamén de estatus inferior. Pero dicía que hai números aínda máis chamativos, máis rechamantes. Un gran número de mulleres con discapacidade é vítima da violencia machista, un 80%, que eu quedeime absolutamente abraiada. E ten un risco 4 veces maior que o resto de mulleres de sufrir violencia sexual. 4 veces maior e a taxa, se falamos de violencia, chega a un 80%. Así que a idea é falar do marco laboral, do marco social. Imagino que razóns hoxe, oxalá me equivoque, para o optimismo hai poucas. Así que o primeiro que quería era que vos, que coñecedes un pouco cal a realidade da muller con diversidade funcional, fagades unha primeira exposición, se queredes comezamos por aí, de como vedes vos a situación actual. Claro, falabas antes, non sei se escoita. Non se escoita, a ver. Sí, escoitades ben. Falabas antes de dunha doble ou triple discriminación que sufren as mulleres con discapacidade. Nos dende a Federación de Saúde Mental o que vemos é máis unha cuádruple exclusión. A maiores de ter esa exclusión por ser muller, por ter a discapacidade, por non acceder tanto pues, a escola, digamos, a capacitación profesional, a poder ter unha trayectoria laboral, a ter uns recursos económicos propios, añádese o ter unha enfermidade mental. Co estigma que iso aínda hoxe ten, que fomenta realmente que tendan o illamento social. Entonces, un pouquiño que tamén na federación, as diferentes asociacións o que intentamos sempre, é intentar buscar estrategias do día a día para paliar esas diferenzas, esa exclusión tan severa, non? Entonces un poquinho a liña do mercado laboral é algo que os debatiremos aquí entre todos, porque algo a seguir. Pois eu son enferma de ela, estou incapacitada, creo que generalizar como encontrome ben, son perfectamente capaz, que te subiren para non facer nada, a mí pareceme que non debería ser. Entonces, iso é generalizar, facernos ver que non valemos para nada. Vale, yo voy a hablar un poco lo que es sobre los centros ocupacionales como una fuente de ingreso, de inclusión de las mujeres con discapacidad, del colectivo general de discapacidad, a lo que es el empleo ordinario. Hoy en día el empleo ordinario es muy, muy difícil, la inclusión del empleo ordinario para todas las personas en general, pero más si cabe para las personas con discapacidad y sobre todo para las mujeres, porque efectivamente sí que tienen o tenemos una doble discapacidad, una doble discriminación en este caso por ser mujer y por tener una discapacidad. Y las mujeres con discapacidad tienen menos acceso a lo que es toda la formación
y a lo que son los planes de intervención a la hora de poder trabajar en el mercado laboral. Otro aspecto del cual también voy a comentar un tema ahora un poquito es el tema de la mujer y el deporte. También es importante que hemos tenido aquí un gran deportista hombre. También existen mujeres deportistas con discapacidad importante. En mi centro, en este caso, hemos logrado un reto desde hace muchos años, que son ya 20, en el cual hemos estado formando a mujeres con discapacidad y luego también a hombres, pero bueno, hemos empezado con un grupo de 4 mujeres con discapacidad en el deporte del esquí. Siendo el esquí un deporte difícil, complicado, en el que pasas frío, en el que carreas material difícil, pues hace 20 años, que fue un reto mío propio personal, formé entrené a cuatro chicas con discapacidad intelectual y hoy en día tengo un equipo de 15 usuarios, chicos y chicas, con discapacidad intelectual que hacen esquí. Con lo cual, bueno, que sí que tenemos una discriminación importante, sí, pero que las cosas avanzan, gracias a Dios, también. Que necesita avanzar mucho más, segurísimo. Y hoy en día, por ejemplo, con el tema del empleo, que ya en otras comunidades existe, pero bueno, para que nos vaya sonando a todos, existe lo que es el nuevo modelo de empleo y formación, en lo cual es una transformación de los centros ocupacionales hacia una transformación de servicios, ¿no? Eso se está trabajando ya en nuestra federación, en Fadenga Plena Inclusión, y en algunas otras comunidades ya existe y ya están metidos de lleno. Es un paso importante, muy importante para el empleo de las personas con discapacidad. Bueno, yo continuando un poco en la línea que estaba diciendo Mónica, desde Juan 23 nosotros tenemos también los centros ocupacionales, donde es una formación prelaboral y sí que nos encontramos con esa doble discriminación en las mujeres con diversidad funcional. El tema de que la sociedad no cree en esas capacidades que pueden llegar a tener por el hecho de ser mujer, ya no solo a veces por la diversidad funcional, sino comentabas tú ahora, ¿no? Las personas que no tenemos una discapacidad también nos puede pasar. Pero creo que yo escuchando antes al anterior grupo, la verdad es que eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? Pues me conmovió la historia de Beatriz en concreto, ¿no? Y ahora que hablamos de mujeres, ¿no? Que realmente ella creo que tuvo esa gran suerte del apoyo familiar. Creo que muchas veces la doble discriminación que sufren las mujeres con diversidad funcional pues les afecta muchas veces pues en el ámbito laboral, en el social, en el personal, pero que las familias son muy importantes. Es muy importante esa educación, esa formación que se les pueda llegar a dar y ese impulso que necesitan muchas veces. Falábamos tamén esta mañá, non, de como está relacionada a educación, a que non teñamos taxa de abandono escolar, precisamente logo coa integración ou a inclusión no mercado laboral. Nos obxectivos precisamente para traballar con mulleres de diversidade funcional, de CER Miquelín, así algún traballo, falase precisamente de facilitar, non, o dereito das nenas con diversidade funcional a educación. Non sei se este é un problema ou non, porque logo Antonio curiosamente esta mañá dicía pois que a nivel académico había mellores datos tamén, como acontece pois se non falamos de diversidade de por parte das mulleres que dos homes, menos abandono e demais. Non sei se isto se reflicte tamén en canto á educación de persoas, de nenas con diversidade funcional, que logo en cambio teñen máis dificultade para optar a un posto de traballo. De que realmente non chegan a ter terminados ou finalizados os estudos. Entonces, vai a pescadilla que te falaba des antes, ¿no? Que se morda a cola, que ao final teñen menos oportunidades de capacitarse profesionalmente, de ter unha trayectoria profesional e de ter ese sentimento de utilidade que moitas veces, ¿no? Que falaba tamén ela, que non lles permiten ter, que é algo importante. Pensas que polo feito de ser muller, aínda peor no teu caso, por exemplo, que dicías antes, non? Que poderías, non, que estás capacitada e xa te ves xubilada, non, nestes momentos, dicías. Sí, bueno, eu creo que no caso que dixen eu de
de que é injusto que te jubilen sendo capaz de facer como todos os demais cousas, iso é porque o meu marido está xubilado e a él pasa de igual, pero no caso dos estudios como de outras cousas, perdonando os homens, as mulleres temos máis poder para rematar unha cousa. Algúns di que, non sei se estás de acordo, non tempo la mochila, as veces as dificultades hai que ter un pouco máis de tesón. Sempre se fala do empoderamento da muller, existe, falabas ti do deporte, por exemplo, aí o empoderamento da muller tamén ten no día a día moita asignatura pendente, pero o empoderamento da muller con diversidade funcional é moi necesario. Imagino que aínda está moi lonxe de ser unha realidade, non? Sí, vamos a ver, sí, es lo que he dicho antes, la mujer con discapacidad, como ya hemos hablado ya repetidamente, aquí tiene una doble discapacidad, ser mujer y tener una discapacidad. El empoderamiento existe y cada vez, pues lo de siempre, ¿no? Vamos avanzando más y vamos haciendo más cosas, pero es complicado porque la sociedad no está inmersa en todo este cambio, ¿no? que necesitamos para que la persona con discapacidad, la mujer con discapacidad intelectual avance y de más pasos. Si dentro de la sociedad no procuramos la igualdad de oportunidades para todo el mundo, es que no van a existir. Y es muy fácil dar la vista atrás y mirar para atrás, pero no inmiscuirte y no mezclarte en todo ese cambio que se necesita para seguir avanzando. ¿Dende as asociacións traballades con esa perspectiva de xénero? Sí, un poco el tema que hablábamos antes con respecto a la inclusión laboral, yo creo que muchas veces la fortaleza que nos dan las asociaciones, en nuestro caso Juan 23 trabajamos con y para las personas con discapacidad intelectual, sí que creemos que un empleo es la mejor manera de la inclusión social, es la manera de que se visibilicen, de una normalización. Entonces, muchas veces las asociaciones, en nuestro caso tenemos una fundación para el empleo donde trabajamos con ellos intentando que se haga de una manera normalizada, pero la inclusión social es una labor muy importante. Entonces, ahí muchas veces nosotros intentamos trabajar con las familias para que de alguna manera le den ese empoderamiento, que ellos tengan esas oportunidades, que puedan decidir. También nos hablaban antes, ¿no? Sergio y Rosa, creo que se llamaban, ¿no? de Amencer, que nos contaban como autogestores, que les gusta decidir, que les gusta opinar, y muchas veces no se les deja. Entonces, eso es lo más importante a día de hoy. Y dentro de esa inclusión social, en ese empoderamiento, muchas veces las mujeres se encuentran con más dificultades, porque las propias familias las sobreprotegen, las familias lo que hacen es, con esas pequeñas pensiones que tienen, pues parece que no quieren moverse de ahí para tener esa seguridad, pues porque no confían en esas capacidades, y si ya las propias familias muchas veces no confían, pues no les dan esa autonomía que pueden llegar a tener ellas, económica, de una vida independiente. Yo, como responsable de la vivienda tutelada que tenemos, nosotros lo que intentamos es trabajar con ellas, con las personas con discapacidad intelectual en general, pues el aprender a gestionar un hogar, una vida independiente con los recursos económicos que llegan a tener, pero muchas veces les falta a ellas mismas confianza, ese estatus a veces que hay muy marcado de la mujer con discapacidad intelectual, que de alguna manera pues no sigue ese canon de belleza a la hora de poder ser integrada socialmente o a la hora de encontrar un trabajo de cara al público, que bueno, considero que vamos avanzando poco a poco. Creo que insisto, que el grupo anterior es a lo que pretendemos llegar, pero que todavía hay mucho que hacer. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de discapacidad intelectual ahora. O sea, esto hace, nada, pocos años no se hablaba de discapacidad intelectual. Entonces, claro, se da a conocer la discapacidad intelectual, se da a conocer la inclusión social, se da a conocer, se habla, pero hay que actuar, y claro, eso cuesta mucho, porque efectivamente las propias personas con discapacidad intelectual aún no tienen asumido que pueden hacer cualquier actividad que se propongan, como lo puede hacer cualquier persona que no tenga discapacidad o que tenga cualquier otro tipo de discapacidad. Con lo cual, claro, se avanza, pero la cosa va lenta.
Vos compartides entón que neste caso, como dicían eles, ademais os propios recursos o todo, de todo o que falamos antes, pois hai un problema aí de confianza por parte da propia muller, pero que parte da súa contorna, non? Da propia educación que recibe. Claro, isto é unha liña que se ve habitualmente. Ademais, no tema da visibilización, un pouco que tamén comentaban agora, tamén na mesa anterior comentaban o tema da prospección laboral, nos consideramos que é algo moi importante, chegarnos ás empresas para exporlles pues, as persoas con discapacidade, exporlles as súas capacidades realmente para traballar, que iso é unha forma de sensibilizar realmente a poboación. Canto máis sensibilizada esta poboación, non, máis aceptación vai ter para as mulleres con discapacidade. Iso tamén, ao final, empodera, non? Cando te sintes máis a gusto, pues, mellor estás. Non, moitas das liñas que se siguen de poder andamento sempre son caras mulleres. Elas son as responsables de empoderarse un pouco, non? De coller valor e facerse valer. Pero eu daría tamén moito valor o tema da visibilización, da sensibilización, un pouco o conxunto da sociedade tamén. Decía Antonio que as persoas con diversidade nos últimos anos pois foronse constituindo como grupo social non por ter unhas características, senón por ser conscientes de que precisaban xuntarse, precisan loitar. Falaba Rosa María Sergio, os nosos convidados, cando falábamos de vida independente, non, que eles percibían que era unha loita e moitas veces pois tamén remataban cansos, é dicir, que moi bonito falar, queremos facelo en positivo, pero tamén a percepción que teñen eles moitas veces é que pasan medos, dicían, pasaban vergoñas, se cansan de estar chamando ás portas, se cansan de que ás veces os miren, aínda de que cambian as cousas. Eles falaban de todo isto, eu agora estaba tratando de introducilo dende o punto de vista dunha cuestión de xénero, non? Sí, eu creo que cada vez a sociedade vai se concienciando máis. De feito, eu personalmente, con moitos amigos, queremos que se integren facendo caminatas ou todos somos iguales. O que aporta un, non aporta outro. Entonces, compenetrámonos. E dende o punto de vista dos empregadores, porque falamos das familias, falamos do propio empoderamento, da visibilización, de facer cousas de cara á sociedade, que problema habería ou non e cale a situación ou a realidade, a concienciación ou non que teñen os propios empregadores, os propios empresarios ou empresarias neste caso? Yo es que creo que el punto de partida muchas veces es ya en los colegios, en la propia sensibilización a los niños, que al final son el futuro, es muy importante, es una parte muy importante. Nosotros desde la asociación intentamos dar charlas a los colegios que nos invitan para que conozcan la discapacidad, para que las propias personas con discapacidad hablen de sus experiencias en la sociedad. Entonces, claro, si empezamos desde los más pequeñines, eso sería lo perfecto, ¿no? Que ya de alguna manera la sociedad vaya evolucionando y lo vayan entendiendo. Pero claro, los empresarios de hoy en día, digamos que de alguna manera ya le ponen esas limitaciones a las personas con discapacidad y con diversidad funcional, pero a las mujeres muchísimo más. A las mujeres, de alguna manera, parece que hoy en día el sector por el que nos movemos, las personas que trabajamos con discapacidad, son todo trabajos o nos ofrecen trabajos para ellos que requieren mucho esfuerzo físico relacionado, pues no sé, con la jardinería. En nuestro caso, por ejemplo, en la fundación son brigadas de jardinería o luego en los supermercados que de carga y descarga. Entonces, claro, ya parece que las mujeres a eso ya no pueden optar. Ya no pueden optar porque ya no tienen esa capacidad. Que luego también está el hándicap, por otro lado, de que ellas pueden realizar determinados trabajos que parece que las mujeres están más a ello, más hechas para ello, ¿no? De cuidar a personas, cuidar a niños. Claro, pero que muchas veces a las propias mujeres con diversidad funcional también se le pone ese límite, porque dice, si ellas necesitan apoyo, ¿cómo van a trabajar apoyando? Mm. Y creo que a veces nos olvidamos que incluso, yo creo que alguien lo hablaba también antes, ¿no? Que creo, no sé si fue Antonio, que al final eso también genera más trabajo. Si una persona necesita apoyo para realizar su propio empleo ordinario, pues igual a lo mejor también de alguna manera podemos fomentar que eso bonifique y mejore en la sociedad.
Y por último, también decir que en este caso que las personas necesitan esos apoyos, sí que siempre hay dos vías, ¿no?, a la hora de buscar la inserción social o la inclusión social de las mujeres, y es el empleo con apoyo o desde los centros especiales de empleo. El empleo con apoyo sí que es verdad, como decía Antonio, se puede ir retirando poquito a poco y gradualmente, y aparte de alguna manera siempre estás en contacto desde las asociaciones que intentamos buscar ese trabajo, pues apoyándoles, reforzando con la propia empresa, pero muchas veces los compañeros con los que se encuentran, hablando de ese desconocimiento, no son tan partidarios, ¿no?, de tener a una compañera, a lo mejor, que necesite esos apoyos, que tenga una discapacidad funcional, una diversidad funcional, pero desgraciadamente es todavía porque nos queda mucho que hacer. Una vez que es difícil, consiguen romper a barreira de conseguir acadar un emprego, moitas veces se topan cos propios compañeiros, sí, coa incomprensión e a falta de apoio. Sí. Es educacional, es lo que decía, eso es educacional. Si tú desde pequeño estás educando en valores a los niños, cuando lleguen a su etapa adulta de trabajar o de ser empresarios o de poder contratar a alguien, eso lo van a tener dentro. Con lo cual, cuando les llegue una persona con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad, sabrán cómo tratarla y sabrán cómo trabajar con esa persona. Claro, si educacionalmente tú no has sido educado desde pequeño para poder trabajar o para ver normal, una normalización, el trabajo de las personas con discapacidad, no lo vas a ver cuando seas mayor. Entonces, efectivamente, eso es educacional y tiene que partir de la educación de los niños pequeños. Por eso, que decía Cayetana, y nosotros también lo hacemos, es muy importante ofrecer charlas en la universidad, ofrecer charlas a los niños para que normalices un poco todo lo que es el empleo de las personas con discapacidad. Sí, coincido un poco con las niñas compañeras. Nosotros de FEAFES tenemos una campaña que realiza a Federación, as diferentes asociacións, que se chama Mentaliza, tamén para concienciar un pouco nos institutos. Pero o que nos atopamos realmente é que os menores, os adolescentes que acuden a esas charlas xa están concienciados realmente. Entón, é unha barreira que non chegamos a todo o mundo a concienciar. Logo, un tema do emprego con apoio, tamén o que a falta que notamos é transversalizar de alguna forma a perspectiva de xénero, porque non se ten en conta realmente esas discriminacións que sufren as mulleres, ¿no?, das que estamos falando. Despois, un pouco na liña, intentar apoiálas dende a toda a trayectoria, ata o mercado laboral, unha vez que conseguen, o tema das familias que decían elas, ¿no?, sempre moi importante evitar esa sobreprotección que moitas veces se ten cara a elas. Creo que son moi importantes as asociacións que alguien te comprenda o que ti estás pasando, que con quien podas falar un caso concreto, que eso, que no se xeralice, que ver a evolución de una persona que non teña discapacidad ou si teña discapacidad, o que pode chegar a facer. Volvemos a falar de confianza, por lo tanto, de visibilización, non, neste caso, de apoio ás empresas para que contraten a estas persoas, do propio papel das familias. Pero eu falaba antes, introducía ese dato que a min me chamou para mal moitísimo a atención, o tema da violencia, que é unha lacra que temos na nosa sociedade que está moi presente. Se falamos da parte social das mulleres con diversidade funcional, pois hai que falar disto tamén, non? Dicía que un 80%. Pareceme unha auténtica barbaridade. Non sei se vostedes, vos, por tutearvos, pois sodes conscientes nas vosas asociacións de que isto é tan grave. Dicir que 80%, que prácticamente todas as mulleres que teñen algún tipo de discapacidade sufren ese tipo de violencia. Yo como psicóloga, muchas veces lo que intentamos trabajar es el bienestar emocional de la persona en todos los aspectos, ¿no?, en todo lo que los sentimientos recogen. Suelen ser personas, y sobre todo las mujeres, muy inseguras y que realmente ya en su día a día, de alguna forma, están acostumbradas a tener ese apoyo. Muchas veces quieren agradar más de lo normal para integrarse en la sociedad. Entonces, muchas veces eso les lleva a unas situaciones en las que confían demasiado en la gente, en las que de alguna manera se acercan demasiado a la gente para sentirse una más, para hacer amigos, amigas. Entonces, eso muchas veces
les puede llevar a esas situaciones y volvemos a lo mismo. Ante el desconocimiento. Que toleran situaciones. Claro, bueno, que no deberían, ahí está, me tolerar, ¿no? Ahí es está, decir, que se ponen sí. más en riesgo, podríamos decir. De alguna manera, que luego. Para comprender un poco esos claro, datos. Sí, efectivamente, a lo mejor toleran más a la hora de intentar hacer amistades. La a culpa hora de conocer siempre a gente. Toma el tratador, ¿no? Pero claro, para que entendamos por qué están. Quería matizarlo porque sí, igual no sonó sí. así muy bien, pero a lo que me refería también, que luego las personas que sí tienen conciencia de que una mujer tiene discapacidad intelectual. De alguna manera, y quizás busca la estrategia para poder llegar a ese tipo de acoso, porque quizás pueda saber cómo convencer a esa persona para que se acerque. Luego la persona con discapacidad intelectual y las mujeres saben decir que no, y perfectamente saben decir que no. Lo que pasa es que muchas veces confunden una amistad con el acercamiento, el tener pareja o hasta dónde pueden llegar. Se trabaja mucho de las asociaciones, nosotros, por lo menos en la nuestra, todo el trabajo de... realizamos muchos talleres de afectivo sexual para que realmente de alguna manera ellas sepan hasta dónde pueden llegar y que bueno, que son mujeres y tienen que decir no, tienen que decirlo y no se deben callar. Yo también lo que veo ahora, por lo menos en nuestra asociación y me consta que en muchas otras, es que debido a pues a la gran violencia de género que hoy en día existe, o sobre todo a la que más se conoce, porque se conoce mucho y hay muchos casos, por desgracia, los chicos con discapacidad no es que lo vean normal, porque normal no es, pero tampoco intentan trabajar con las personas con discapacidad, mujeres, de otra manera que no lo haga la población en general. O sea, se meten dentro de ese saco. Entonces, si tú eres mi novia, como muchos adolescentes que hay ahora, pues yo tú eres mi posesión y yo tal y yo cual. Y efectivamente, como la mujer con discapacidad en ese caso igual le cuesta más poderse de ella misma, pues se ve envuelta en una serie de acciones que no le gustaría hacer y que no las hace. Pero es que ya la sociedad está en ese... Bueno, la visión está al orden del día y nuestros usuarios, propios usuarios con discapacidad, hombres, lo ven como una cosa, bueno, pues normal. Y eso a nosotros genera un problema importante, ¿eh? Sí. Cuando es una federación, directamente lo que vemos es que tienen una dificultad a hora de verbalizar que sufren violencia de género, que sufren acoso sexual, por el miedo que tienen a que las tachen de histéricas, de mentirosas, de dramáticas. Entonces, no llegan a decirlo. Ahí, nos como profesionales, es donde se precisa coordinación entre servicios sociosanitarios, un poco entre todos, ¿no? Para estar atentos a esas alarmas de que pueda haber algún tipo de situación de violencia de género, porque realmente ellas no... non son non chegan a decírnoslo. Me pasa que non coñezo con nadie, coñezo e coñezo. En especial nadie es capaz que es ter que traballar, teña que ofrecerse. Iso pode pasar en calquer caso. Bueno, pois é unha realidade que temos que ter en conta, non? É moi dramática, moi, moi grave, pero, como dicían elas, para elas é normal este dato. Eu quedaba braiada, imagino que moitos de vos. Eu, para rematar, quería tamén introducir un tema que ata aí pouco era moi tabú tamén. E pareceme interesante, non? Que falamos de autonomía, de independencia, de plenos dereitos, de vivir unha vida plena, con todas as garantías. Durante moito tempo foi tabú, comezase a falar algo agora, imagino que vos moito máis anos, que respetar a capacidade, a decisión que teñen as mulleres con discapacidade de decidir baixo a súa responsabilidade se queren casar, se non, se queren vivir en parella, se queren ser nais, se queren ter familia. É dicir que ata o de agora parece que o que se faciera directamente pois negarlle esa posibilidade de plenitude, non, de que teñan esa decisión. Non sei como vedes ese tema, o dereito sexual tamén, o dereito sentimental, que polo visto durante toda a vida se veu cartado no caso destas mulleres. Es unha lucha importante e non solamente das asociaciones que tamén, pero é unha lucha moi importante das familias, porque volvo a decir lo mismo, esa formación non ha existido en las familias. Con lo cual no se ve como algo normal, no se ve una normalidad de que tú puedas tener una persona con discapacidad que se pueda casar, que pueda, no se ve. Entonces, yo espero
a lo mejor es que soy un poco ilusa, pero espero que a la medida que pase el tiempo, que los padres de no un futuro lejano, un futuro cercano, hayan estado formados o se hayan ido formados o vean la discapacidad como un poco más del día a día, puedan meter dentro de su interiorizar la discapacidad intelectual como algo normal y que su hijo o su hija con discapacidad pueda tener una vida plena. Entonces, bueno, pues yo espero que sí, que con el paso se realice. Pero sí que es verdad que hoy en día el tema de casarse una persona con discapacidad, tener hijos, etcétera, es un tema que no se habla y que las familias lo tienen como muy relegado, como muy imposible. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Mónica. Nosotros en Joven de Redes trabajamos casi para 200 personas con discapacidad intelectual, donde a lo mejor el 50% o un poquito menos son mujeres. Entonces te encuentras un poquito de todo, pero creo que las familias es la clave de la educación que le has dado, pero igual que a nosotras, ¿no? Yo creo que a lo mejor en mi familia puede ser un tema tabú o no lo puede ser, pero hay determinadas familias en que es un tema de conversación normal o lo que sea, pero en el momento en el que su hija con discapacidad de alguna manera tiene pareja, aunque ese tipo de relación que pueda tener es superficial por alguna manera, ¿no? Pero en otros casos sí que pueden llegar a tener relaciones. Entonces ahí los padres lo primero que empiezan a tener miedo pues a esos embarazos, claro, es que mi hija no puede ser madre, y efectivamente en muchos casos desgraciadamente es así, no tienen los recursos necesarios y a lo mejor incluso ya les perjudica a su salud y que efectivamente pues no van a poder cuidar de un niño. Pero muchas veces no se les pregunta si realmente quieren ser madres, no se les pregunta si realmente quieren tener relaciones y ya llegando muchas veces pues eso a incapacitarlas para tomar todas las medidas para que no puedan llegar a tener hijos. Y el tema de la pareja es un tema que sí que efectivamente a las familias les cuesta, que luego te encuentras a familias muy muy receptivas y que cada vez lo trabajamos muchísimo más porque aparte eso también entra dentro de la inclusión social, ¿no? El ver a personas con discapacidad llevando una vida de pareja normalizada, de ir a tomar algo, de ir al cine, de ir de la mano. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco se va cambiando, pero como todo, nos queda mucho que trabajar. Si no quieren, tampoco se les da oportunidad de informarse, de achegarse recursos de planificación familiar, de poder exercer a su sexualidad de un xeito libre, non? Uh-huh. Moitas das veces, cando unha muller máis con discapacidade decide exercer con liberdade a súa sexualidade, realmente sempre se intenta tachar de promiscua, de hipersexualidade, non? Realmente ver informes médicos moitas veces é unha das coletillas que sai. Entonces, eu aquí que estamos todos hoxe, a todos os profesionais, vos invito a fazer unha valoración, non? Cando temos unha muller con discapacidade que está exercendo o seu dereito á sexualidade, que é un dereito de todas as persoas, a non xulgala e a respetala, en todo caso a orientala a informarse de todos os medios que poida haber. E por iso a importancia da información, sobre todo a xente que ten máis ao redor, a información da seguridade, da que ti confíes na xente, nese discapacitado que si pode exercer o seu dereito a enamorarse, a vivir tamén como mellor pode, con a axuda de outra persoa, como que sea, pero a vivir. Moitísimas grazas ás catro, un placer escoitarvos. Moitísimas grazas e parabéns tamén polo traballo que facedes. Gracias.